Creo que han estudiado los archivos y tienen una idea. Conocen bien el caso. ¿Creen que puedan resolverlo? Sí, señor. Yo no. En realidad no creo que puedan. Hosan y su gente son hombres muy crueles, despiadados. Los hemos estado persiguiendo por años. Nunca los hemos podido atrapar. ¿Por qué? Porque es un hombre muy astuto. No. Siempre ha sido muy discreto y nunca hemos logrado tener evidencias en su contra, señor. No. Creo que yo lo sé, señor, porque nunca hemos tenido un plan de acción. Correcto. Bien pensado, tiene razón. Nunca lo hemos atrapado porque ustedes nunca se han organizado. Sin embargo, mañana tendrán otra oportunidad. Hosan está esperando su próximo embarque. Por lo que me enteré, él estará presente. ¿Tenemos una idea de quién lo estará esperando? Dos hombres de la banda del Triángulo Dorado. Creemos que Shenko. ¿Y en qué parte? En el mundo acuático. Ultra Force 2. Caballeros, llamando a su pechero. ¿Todos listos? Todos listos y en su sitio, esperando instrucciones. Nadie se mueva sin mis órdenes. ...36, tu reporte. La situación es normal. Seguridad aquí, fuera. Gigan, sospechoso de tráfico, sin evidencia. Objetivo 1 acercándose. Bien, vigílenlo. Objetivo 1 ha llegado fuera. Gigan Tao del Triángulo Dorado en observación. ¿Qué se reporta? Vigilen objetivo, esperen órdenes. Hosan, el gángster asesino, lo busca la policía. Qiu Xin, hombre de Hosan, desconocido. Biao, buscado por la policía. Objetivo 3 entrando, solicito instrucciones. Atención todos, vigilen al objetivo 3 y estén listos, ¿entendido? Objetivo 3, pasa el estanque. ¿Compra un distintivo, señor? ¿Ah? Apártate. Solo quiero vender un distintivo para los ancianos, ¿por qué te molesta? Escucha, no quiero discutir, ¿entiendes? Jerry, quiero comprar uno. ¿No oíste lo que dijo el jefe? Sí, señor.
usted. Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué diablos está pasando? Es solo una chica vendiendo distintivos de caridad. No se preocupe. Sigan vigilando. También el dinero. Perdóneme, lo siento. ¿Quiere comprarme un vestido? No me molesta. Para los ancianos. Oh, lo siento, ¿puedo ayudarla? ¿Policía? Asegúrense que el objetivo no escape. ¡Nos traicionaste! ¿De qué hablas? ¡Alto, policía! No disparen, es riesgoso. ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Fuera del paso!
¡Silencio! No te he preguntado. La operación ha sido arruinada por su incompetencia. ¿Cómo explicarlo al jefe? No hay excusa. He conocido a muchos policías en mi vida, pero ustedes dos son el colmo. No sabíamos lo que iba a suceder, señor. No se hagan inocentes. Le quitaron el arma. La dispararon. ¿Y qué hicieron? Nada. Lo siento. Fuera de aquí. ¡Fuera de aquí! Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, lo sé. No es su culpa. Soy el responsable. Lo siento. Sí, señor. Señor, ¿podemos darles otra oportunidad? Sí, señor. Gracias. Adiós. El señor Cohn está furioso. Piensa que tú alertaste a la policía. Sabes que eso es ridículo. ¿Por qué habría de hacerlo? Somos viejos colegas. Eso es cierto. Creo que no lo hiciste. Pero mi jefe está muy enfadado. Ya sabes cómo es. ¿Qué es lo que quiere? Quiere que le des un mejor precio en el cargamento para compensarlo. Pienso que si lo hace, se sentirá mucho mejor. Está bromeando. Al señor Ho no le gustan las bromas. Creo que la verdad, él quiere aprovecharse. Me gusta su forma de negociar. Papá, si discutes nos crearás un problema. Sabes que es muy poderoso y no se detiene ante nada. ¿Por qué le temes tanto? No. Escucha, tenemos un negocio legal. ¿Por qué arriesgarnos? No hay ningún riesgo. He vivido así toda mi vida. ¡No tengo miedo! Tú no le tendrás miedo, pero yo sí le temo. Pero basta de eso. Llegarás tarde a tu junta, ¿de acuerdo? Sé que quiere arruinarme. Y papá, por favor, trata de no molestarte. Tranquilízate. No puedo evitarlo. Disfruta. Ese tipo me hace la goza de... No puedo evitarlo. No dejes que ese hombre te irrite. ¡Papá! ¡Padre! 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 ¡Padre!
Hosan lo hizo, lo hizo. No. Padre. No. Padre. ¿Cuál es el problema? Hong-san mandó matar a Chai. Yo seré el siguiente. ¿Quieres decir que cooperarás con nosotros? Sé que han andado tras Hong-san por años. Tal vez yo pueda ayudarlos. ¿Qué propones? Quiero protección. Generalmente actúo como intermediario en las transacciones de Hong-san y me tiene confianza. Muy bien. ¿Dónde se encuentra? Te traje unas películas de la tienda. Fabuloso, gracias. Tío, ¿hay noticias de mi padre? No he podido comunicarme con él, pero no te preocupes. Estará bien, te diré cuando sepa algo. Estoy cansada de estar encerrada día y noche. Me aburro. Vamos, le prometí a tu padre que yo te cuidaría. Si algo te pasa, no podría volver a verlo de frente. Idiota, ¿por qué los mataste? Porque nos traicionaron, señor Hong. Eran una amenaza para la organización. Los dos eran clientes míos. Podía confiar en ellos y han muerto. Solo eran intermediarios. No eran importantes. Nos libramos de ellos, así es perfecto. Con los dos fuera de la banda, podemos tratar directamente con los miembros del Triángulo Dorado y aumentar nuestras ganancias. Creí haber hecho lo correcto. Lo hice por usted, por la compañía y por ayudarlo. Eres un hipócrita y tú lo sabes. ¿Quién es el jefe de esta organización? Oiga, no se dé tanta importancia conmigo. Ya está muy viejo para este juego. Demasiado anticuado para manejar un negocio moderno. Sus hombres le perdieron el respeto. Sus decisiones ya no cuentan. Malagradecido, te hice lo que eres. Tal vez no comprenda la situación. Hay $1,000,000 por su cabeza. Estoy seguro que el hijo de Chai lo sabe. Así que no tiene dónde refugiarse.
¿Quieres mi puesto? ¿Por qué no me matas? No, nunca lo haría. Sabe, usted es más valioso para mí si sigue con vida. Ya veo. Sé lo que estás pensando, pero te equivocas. Tu plan no tendrá éxito. No hay oportunidad. Eso ya lo veremos, señor Hon. Encuentra. En Taikong. No te acerques por ahí, es peligroso. Yo sé lo que hago. Ten cuidado. Quitaré mucho tiempo. Caballeros, la junta ha terminado. Luego presenten sus sugerencias. Eso es todo. Bien. ¿La puedo ayudar? Señor Chai, su padre fue asesinado recientemente, pero a usted parece no importarle. Está perdiendo mi tiempo. Las condolencias las recibo en mi domicilio. Váyase de aquí. De acuerdo. Le diré por qué he venido en realidad. Quiero proponerle algo. ¿Qué? Hong-san mató a su padre, ¿no es verdad? Usted querrá vengarlo. Sí, aunque no sé su paradero. Yo sí. ¿Por qué lo dice? Claro que hay condiciones. ¿Qué quiere? No me interesa el dinero, solo el placer de arrestar al señor Hon. ¿Y eso es todo? Deberá entregármelo en cuanto logre capturarlo. Quiero matarlo personalmente. Lo siento, no me interesa. Me vengaré personalmente. De acuerdo. Puede seguir con su junta. No, espere. Le voy a dar un consejo. Si fuera policía, usaría otros zapatos. Thank you.
muelle Tunjin? En efecto, ahí se esconde Hong-san. ¿Por qué me está diciendo todo esto? Porque quiero capturar a Hong-san. ¿Es un rival suyo? ¿Por eso lo quiere capturar? Con todas las cosas que ha hecho Hong-san, creo que merece ser capturado. Nuestra sociedad estaría mucho mejor sin él. ¿No está de acuerdo? ¿Y quién es usted? No necesita saberlo. Pero si quiere arrestar a Hong-san, tendrá que confiar en mí. ¡Oiga! ¿Cierto? ¿Y la señorita Tong? Me pidió que la llevara. Sígame. Él es nuestro superintendente. Quería ver a la señorita Tong. Estoy al frente de la operación. Está en la oscuridad. Sí. Muy bien. No la necesito por ahora. Puede retirarse. Gracias. La policía se encargará de todo. Oh. No puede abandonar el área. Hay que interrogarla. Me puse de acuerdo con la señorita Tong. ¿En qué quedaron? Hong debe seguir con vida. Nadie debe matarlo. ¿Por qué razón? Dígalo. Por la razón de que Hong debe ir a prisión. La muerte sería poco para él. No se preocupe. Nos interesa mantenerlo vivo. Y ahora dígame, ¿quién más está oculto con Hong-san? ¿Lo sabe? Lo acompañan 25 guardaespaldas. Bien, vayan a investigar. Sí, señor. Entendido. Cúbrala. Vamos. ¡Sí, señor! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Alto ahí! ¡Escuchen! ¡Están rodeados! ¡Arrojen sus armas y salgan! ¡Las manos en alto! La puerta. Thank you.
llama Cóndor. Cóndor, Cóndor, encuéntranos en Deca. La información de que Hong-san se ocultaba en los patios del muelle Dunjin. Debí de haber estado con ustedes, pero no quiso llevarme porque pensó que era incompetente. Realmente no creo que aquí haya mucho futuro para mí, así que estoy renunciando a partir de este día. Sabes que tu renuncia no cambiará nada. Te quedarás sin empleo. Cuando estabas en la academia, dijiste que tendrías que esforzarte mucho para restar a alguien con vida. Y eso queremos. Nunca buscaste favores, ni aun de tu primo, que entonces era el comandante. Eso me gustó. Por eso trabajas conmigo. Tal vez he sido severo contigo. Pero si lo he sido, ha sido por tu bien. Quiero que salgas adelante. Y yo creo que algún día triunfarás. Pero ahora, Chen ha muerto. Lo sé y lo siento. Sin embargo, quiero que continúes con la investigación. Que Hong-san vaya a prisión. No acepto tu renuncia. Creo que debería ser llevado a un hospital. Yo soy quien decide si va a un hospital. ¿Me entiende? Sí. Muy bien, eso es todo. Retírese. No
¿No escuchaste al doctor? Debo ir a un hospital. Señor Hall, ¿cómo quiere ir a un hospital? La policía estará en todos lados. Estará más seguro aquí. Desde luego. Pero preferirías verme morir. ¿De qué me serviría que usted muriera? Solo quiero asegurarme de que el doctor lo atienda bien. Sería una gran pérdida que usted muriera. A propósito, ¿dónde escondió la bolsa de diamantes? Vamos a ver, tal vez se sentiría mejor si su hija estuviera aquí. Oye bien lo que te digo. No te metas con ella. Bueno, si usted colabora, no tiene de qué preocuparse. ¿O sí? ¿Informarme del paradero de Home? No, esperaba que usted me dijera dónde está. Olvídelo, lo hemos buscado por todos lados. Hay otro lugar, deberían revisarlo. ¿Cuál es ese? El Peanut Bar. ¿Usted cree que esté ahí? No sé, podría ser. Si usted quiere, lo investigo y le llamo más tarde, ¿de acuerdo? Espero que tenga suerte. ¿Cuál es la conexión entre Hon y este bar? El dueño es Fu Jim, uno de los hombres de Hon, un hombre muy galante. Se reformó hace 2 años y abrió el bar. Se rumora que Hon le prestó el dinero. Bienvenida, señora. ¿Qué desean tomar? Somos policías. ¿Conoce a este hombre? ¿Sabe dónde está? No lo conozco. No, por favor, espere un momento. Solo dígame dónde se esconde. No sé dónde puede estar. Él es su jefe. Debe saber dónde comunicarse con él. No lo sé. Escúcheme, nos lo dirá si sabe lo que le conviene. Le juro por Dios, no sé dónde está, pero alguien sí sabe. ¿Quién? Alan. ¿No? Muy bien. ¿Lo prefiere a la luz del día? En verdad, me da lo mismo. Eres más bonita que en la foto. De acuerdo, prosigamos. Solo puedo estar 1 hora. ¿Cómo puedes hacerme eso? ¿Solo 1 hora? Lo siento mucho. Si me dieras más dinero, me podría quedar. Aquí. ¿Yo? ¿Dónde está Alan? No lo sé, un hombre entró y se lo llevó. Ve si es cierto. ¿Tienes idea de a dónde lo llevó? Sí, hablaron de Sun Tim Pond. No hay nadie adentro. Perfecto, sé dónde es. Vamos. Uh-huh.
Señor Hunt, le ahorraría mucho tiempo y sufrimiento si me dijera dónde están las gemas. Después, si quiere usted abandonar el país, yo le ayudaría a emigrar. Podría ir a donde quisiera. ¿Qué me dice? Maldito, no te diré nada. Hazme lo que quieras. Teléfono. ¿Hola? ¿Sí? Norman. Seguro. Sí, vigílalo. Adiós. Señor Hunt, su hija lo vendrá a visitar mañana. Piense en lo que le dije. ¿Seguro es aquí? Seguro, la entrada es por ahí. ¡Rápido, suba! ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? Me lo llevo para ejecutarlo. ¿Pero por qué? No tengo pleito con usted. Ni siquiera lo conozco. ¡Silencio! ¡Rápido!
¡Vamos! Soy de la policía. Queda arrestado, ¿de acuerdo? No se mueva. ¿Qué es lo que quiere? Lo siento. Él vendrá conmigo. Suba al auto. Es la primera vez que se nos ha escapado un criminal notorio. Pero un oficial maniatado a un vehículo. Eso es novedad. Señorita Tong, la felicito por esta hazaña. Es única. Claro que será nominada para recibir un premio apropiado. Su renuncia. No es justo. Le juro que no la creí capaz de eso. Le pedí que investigara a esa chica hace mucho tiempo y todavía no sabemos nada de ella. Así que, estrictamente, la culpa es suya, señor. Vaya. Qué interesante. La historia es diferente. La chica se llama Abby. Aquí están sus datos. ¿Sí? ¿Mm? La hija de Hong. Imposible. Su única hija se llama Shirley. Abby también es hija suya. De su primera esposa. Se puede llevar el expediente, encontrará cosas interesantes. Y luego a trabajar. ¿Entendido? Sí, señor. Solo está resfriado, eso es todo. Podrá aliviarse con aspirina y mucho descanso. Gracias, te lo agradezco. Ah, no es nada. Le debo tanto que es lo menos que puedo hacer por usted. Sus problemas son mis problemas. Descanse, se pondrá bien. Aquí estará a salvo. No estoy tan seguro. Shin estará buscándome. Oh, y que usted no se preocupe. Yo me encargo de todo. Descanse. Oiga, venga con nosotros. ¿A dónde? No discutan.
Norman, me dijeron que tú sabías dónde estaba Hong-san. Le juro que no he visto al señor Hong cuando menos en 2 años. De acuerdo. ¿Y dónde está su hija? No tengo idea. ¡Habla! ¿Dónde estás? No lo sé. Habla la patrulla de D3. Hola, ¿qué le pasó? ¿Por qué tiene sangre en el rostro? Me caí jugando fútbol, ¿lo ven? Tienen que tener cuidado cuando jueguen, ¿de acuerdo? Sí. Ya váyanse. Adiós. Adiós. ¿Por qué? Te estamos esperando. Papi, la señora está lista. Papá tiene una... ¡Oh, Dios, en nombre del cielo! ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? No fue nada. Un par de vagos me asaltaron en un callejón. Nos dimos de puñetazos y este es el resultado. No escogiste bien a tus adversarios. No sé. Si te acuerdas, hace 4 años mandaste a 4 tipos al hospital. No eran 4, eran 5, cuando menos 6. Sí, tienes razón. ¿Cómo pudo suceder que un par de jovenzuelos te hayan dejado así? Dime. ¿Cómo estaré tranquila? Si no sé si regreses un día. Eres un irresponsable. No piensas en los niños, dependen de ti. ¡Mamá, tenemos hambre! Muy bien, vengan a comer. ¡Papá, ven a comer! Hijos, ustedes coman. Fíjense en mi rostro, ¿quieren? Hoy fui un niño malo. Me sucedió esto por pelearme, ¿lo ven? Y pelearse es malo, ¿verdad? Sí, papá. Hola. Hola, habla Fujimi. Te tengo una sorpresa. El jefe está conmigo. ¿Quién habla contigo? Que traiga a Shirley. ¿Quiere que traigas a Shirley, Norman? Claro. Voy para allá. Mi amor, voy a salir. Regreso. Pero amor, quédate un rato. No vas a cenar. Es aquí. ¡Soy yo! Pasa, el jefe está ahí. Oh, papá, estás bien, ¿verdad? No te lastimaron. Estoy bien. Jefe, ¿estás seguro de que no le hicieron nada? Dios mío, ¿Shin te hizo eso? No, en verdad no es nada, no se preocupe. Jefe, no sé qué es lo que quiere Shin. Quiere las gemas. ¿Qué? ¿Qué gemas, papá? No viene al caso, siéntese, lo discutiremos más tarde. Sí. Escúcheme, este lugar no es seguro. Si yo fuera usted, buscaría otro lugar donde esconderme. Yo pensé lo mismo. Por eso quería verte. Hizo bien. Tengo amigos en las Filipinas. Ellos se encargarán de usted. Es una gran idea. Cuanto antes mejor. Padre, estoy de acuerdo con ella. Entonces, si no hay objeción, los contactaré. Cuando todo esté listo, se los haré saber. Te lo agradezco. Señor Shin, ¿qué averiguaste? Un hombre del cuartel general dice que el señor Hong fue secuestrado por una chica. ¿Saben quién era? No, señor.
No me importa lo que hagan, ¿me comprendes? Debo atrapar a ese viejo tan pronto como sea posible. Sí, jefe. ¿Qué es lo que quieres? Hosan, ¿dónde está? No lo sé. ¿Me lo dirás? No lo sé. ¿Dónde se esconde? ¡Vete al diablo! ¿Dónde se esconde? No voy a decírtelo aunque me mates. Te voy a dar otra oportunidad. ¿Dónde está Hosan? ¡Vete al diablo! Norman, habla Shing. Tu esposa quiere hablar contigo. Espera un momento, te comunico. ¡Norman! ¡Norman, tienes que hacer algo! ¡Nos tienen prisioneros! ¿Oíste eso? Está bien. Podemos hablar, pero no los toques. ¿Qué quieres que haga? Bueno, si me entregas a Hosan, te prometo que no le haré daño a tu familia. ¿Dónde estarás? ¿Dónde? ¿Qué te parece, Mopi? ¿Y mi familia? No te preocupes, están a salvo por el momento. Aunque no puedes verlos. Que quede una cosa clara. No tengo nada que ver. Esto es entre tú y Hosan. Si alguien sabe dónde se esconde Hosan, ese eres tú, ¿no lo crees? No tengo idea. La policía lo está buscando igual que yo por todo el territorio. Tarde o temprano tendrá que ponerse en contacto. Escúchame, Shin. Te voy a decir algo. Hosan no quiere contactar conmigo porque acaba de perder a dos hombres. Y tú eres quien los ha matado. Tienes razón. Yo los mandé matar, lo admito. Pero lo más hermoso de todo es que la policía cree que él lo hizo. Así que te diré una cosa. Si quieres que tu esposa y tus hijos regresen seguros, es mejor que me entregues a Hosan. Dime una cosa. ¿Por qué he de confiar en ti? Porque no tienes alternativa alguna.
alquilaré el bote por la mañana. Ahí está el bote. Mira, papá, el tío está a bordo. Muy bien, acércate, un poco más. Así está bien. Un poco. Eso. Su amigo quiere mucho a su familia. Un buen esposo. No debe juzgarlo mal. Lleven a John abajo. Tenemos que irnos. ¡Vámonos! ¡Eres asqueroso! ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¡Cállate! Oye, espera. Me querías a mí. Déjalas en paz. Dejaré que se vayan cuando se recupere. Ahora, vámonos. Déjate de él. Correcto. Responsable de todo esto. Usted quiere salvar a su padre. Yo quiero vengarme. Pero no lograremos nada sin ayuda. ¿Se le ocurre algo? Hay que llamar a la inspectora Tong. Ah!
¡Deténlos! ¡Haz algo! Bueno, si me dices dónde tienes las gemas, tal vez pueda hacer algo. Eso jamás. Claro, no hay ninguna prisa. ¡Átenla! ¿Me va a decir dónde están las gemas? No. ¡No! 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 ¡Deténgase! Las gemas, señor Hon. ¡No! 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 Temo que no sabemos. No idea where Shing is at the moment. Es una pena. Espero capturarlo. La razón por la que secuestró a mi papá es porque quiere las gemas. ¿En dónde están? ¿No tienen ni idea? En absoluto, lo siento. No tenemos pista alguna. Alguien debe saberlo. ¿Quién? Norman. ¿Norman? Mm-hmm. Puedan escuchar, señor Hon. ¡Miserable! ¡Dile que la deje! ¡No! ¡Oh, por favor! ¡No! ¡No! ¡Dile que se detenga! ¡Te lo ruego! Estamos logrando algo. ¡Basta! Thank you.
Norman, no pude escoger. Tenían a mis hijos. No, no fue tu culpa. No fue tu culpa. Sabía que regresarías por mí. ¡Maldito! ¡No! ¡No! Lo siento. Traté de serle leal. No fue mi intención. ¡Norman! ¡No! La inspectora Tong lo ha recomendado. Dijo que usted puede ayudar a localizar las gemas, ¿cierto? Queremos hacerlo porque Shin tiene cuentas pendientes con nosotros. El problema es que se trata de un tipo peligroso. Bien. Esta no será una tarea fácil. Pueden retractarse si así lo desean. No puedo obligarlos a que lo hagan. Es su decisión. Aparte, la operación debe ser secreta. Sugiero que vayamos nosotros tres anticipadamente a investigar. Muy bien. Mientras tanto, yo organizaré los refuerzos necesarios para seguirlos de inmediato. Y no se arriesguen. ¿Comprendido? Sí, señor. Tranquilo. No lo defraudaremos, se lo aseguro. Gracias. ¿No tienen dudas? Buena suerte. Gracias. Cuídense. Tienes lo que quieres. Me retiro. Desde luego, puedes irte. Thank you.
Algunas de las secuencias de acción más espectaculares de todos los tiempos fueron filmadas el 19 de mayo de 1989 a las 7 de la mañana. Los tres actores, Wu Wai-chung, Lee Sai-fung y Lu Lian-hwai, decidieron hacer ellos mismos la secuencia final. A pesar de estar arriesgando sus vidas, un error en la cantidad de pólvora que se utilizó originó que los tres actores fueran alcanzados por las llamas cuando brincaban, y dos de ellos sufrieron graves quemaduras. A nombre de la compañía quisiéramos desearles a los actores un rápido restablecimiento de sus heridas.